El día de ayer viernes 27 de julio uno de los rumores que había sonado fuertemente en internet se confirmó. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la noticia de que Juan Carlos Osorio decidió no renovar su contrato para seguir al frente con la selección mexicana. Aunque el estratega colombiano dio buenos momentos al tricolor, como lo fue la histórica victoria de México ante uno de los equipos que se perfilaban como favoritos para el Mundial, Alemania, o bien la primera victoria de México en Columbus frente a Estados Unidos en una eliminatoria mundialista. Sin embargo, lo que más recuerda a la mayoría de los aficionados del deporte es la máxima goleada de México en la historia con el marcador de 7-0 ante Chile en la Copa América, o que no consiguió ni un solo título con la selección mexicana, y claro, por los cientos de rotaciones que nunca tuvieron contento a nadie. Como era de esperarse, tras el anuncio oficial de la salida de Juan Carlos Osorio, los usuarios se manifestaron a través de internet, con la creatividad que distingue al pueblo mexicano al momento de mofarse de una situación, los troles dieron rienda suelta a la imaginación. El resultado son varios de los memes más hilarantes, burlándose de la despedida de Osorio de la Selección Nacional de México. A continuación te dejamos las mejores imágenes para que rías un rato, en lo que se anuncia el próximo director técnico del tricolor, se va Juan Carlos Osorio. pic.twitter.com/ilfis7lvd, Víctor El Niño, @victor_deportes, julio 20, 2018. Las dos personas que dejan su puesto en 2018 con más fracasos que logros. EPN, Juan Carlos Osorio. pic.twitter.com/umberelpxf, Rudolf Estrada, @rodestrada, julio 27, 2018. Este soy yo al ver que Juan Carlos Osorio no sigue al frente de @miselecciónx. pic.twitter.com/k1smei, Jorge Macías Linares, @jorgeml19, julio 27, 2018. Juan Carlos Osorio deja de ser técnico de @miselecciónx. pic.twitter.com/snkixai, Gentleman of the Memes, @gentleman_memes, julio 27, 2018. ¿Tú piensas que Osorio realizó un buen trabajo o no? Con información de La Silla Rota, Twitter y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.